Bueno, mi consejo primero que todo, que se prepare bien, que haga los entrenamientos adecuados, porque aún así para disfrutar uno tiene ciertos límites de tiempo para terminar y yo creo que hay que estar bien preparado y que tenga mucho entusiasmo y mucha actitud para afrontar cualquier tipo de clima, porque acá en Coyhaique, como pueden ver, en la mañana llueve, sale el sol, puede que nos toque un poco de nieve, puede que el mar esté con mucho oleaje, entonces son climas adversos, lo cual es parte de la competencia, como lo dice Patagonman, el triatlón más extremo del mundo, y eso, que vengan preparados a todos, que traigan de todo, todas las ropas que uno tiene que usar para cierto clima, y que vengan bien preparados y que disfruten esta hermosa tierra que Dios nos ha dado.